comienzo a este acto, vamos a ver, en primer lugar, un saludo para todas las personas que habéis venido desde otras tierras lejanas de Córdoba, pero también a mirar, ¿no? Y también para las personas presentes en esta tarde con estos calores que nos merecen pasar. Bueno, pues desde la biblioteca del Centro Social Rey Heredia, pues damos la bienvenida y en esta tarde tenemos la intención de presentar un libro de Lola Callejón, Tiempo como prueba. Como sabéis, el Centro Social Rey Heredia es un proyecto social, es un espacio liderado que se construye día a día en el seno de una ciudadanía activa, que participa democráticamente, de forma autogestionada, libre, comprometida socialmente y a favor de una cultura patrimonio de toda la diversidad de personas que somos. Así hemos ido superando desde hace 3 años todas las pruebas a la contra que el tiempo ha puesto en el camino. Y en ese camino, a veces de grandes luchas como las mantenidas por la luz y el agua, con una cocina abierta, una ciudadanía necesitada, en solidaridad con los inani, que decía Eduardo Galeano. En ese camino también hemos tenido momentos para el disfrute literario, para el encuentro político, de personas que se inician y de personas ya consolidadas, para la poesía social y, como no, también para la poesía intimista, valiente y decidida como la de la calle. El tiempo como prueba es un grito a la libertad y a la vida, sin recelos, sin etiquetas, sin fronteras. Desnudarse ante la vida como lo hace Lola en estos poemas conlleva sus riesgos, pero sobre todo una actitud valiente. María Zambrano decía: prefiero una libertad peligrosa que una similitud tranquila. Gracias, Lola, por presentarlo en este espacio y me daré la gracia de mí. Y ahora paso a presentaros a los componentes de la mesa. Emiliana Rubio, profesora de enseñanza secundaria de formación profesional, delegada de la Junta de Personal Docente Universitario por el sindicato STEA, de aquí de Córdoba, y es en ese medio de la actividad sindical donde Emiliana conoce a Lola. Después intervendrá Pedro Criado por la editorial Letra en Paz Editorial y a continuación Antonio Carbonell, protagonista del libro. Y por último le daremos la palabra a Lola Callejón, la autora de este magnífico poema, El tiempo. Bueno, pues a mí cuando Lola me propuso la posibilidad de presentar el libro aquí en Córdoba me pareció algo fantástico, porque realmente el libro como primer impresión de leer es fantástico, un libro extraordinario, un libro del que se disfruta mucho y tenerla aquí
preparamos encuentros, preparamos revistas, preparamos artículos. Ella me gusta mucho, que es una mujer muy influyente, no es excluyente y que deja espacio. Entonces, ella no quiere ser protagonista de nada, sino que quiere tener a su lado a otra gente que venga y que le aporte cosas. Y ella es otra gente que viniera y aportara cosas.
no se pueden hacer comparaciones, pero haciendo un símil con Celia Vigna, pues tan luchadora o más que ella. Lola ha creado un cuerpo poético de aquello que hace magisterio, no solo hablando de magisterio a nivel de escuela, que podría ser un documento que veníamos comentando en el viaje, estupendo para mostrar otras sensibilidades, sino también es un documento social muy importante y muy valiente, como ya he dicho. Porque con la poesía es como es la poesía, con la poesía nos tenemos que desnudar. Y Lola lo ha conseguido en su libro. Hay cosas que no se pueden contar, como por ejemplo la otra aquí para que estamos en familia, que es que nos costó tremendo convencer a Lola para aplicar su prueba, porque ella no quería, Nos costó. Por suerte, llegamos a un acuerdo y la prueba está aquí. Es algo que le tendremos que agradecer no solo como editores, sino como amigos que somos de repente. Y bueno, como editorial, pues también me toca hablar de un libro que presentamos en breve, el 18 de junio, lo presentamos en Almería. Es un libro que hemos creado que vamos a publicar sobre el barrio de la Chanca, que es el modelo de lucha vecinal puede ser uno de los modelos de lucha vecinal de la España de la transición, porque el libro empieza con una foto de los años 40, como estaba la Chanca, que yo recuerdo, en los años 70 estaba igual que los 40. Quiere decir calles sin asfaltar, sin las casas sin luz eléctrica de mayoría, sin alcantarillado, en fin. ¿Qué ocurrió? Que hubo un grupo de vecinos y vecinas que crearon una sociedad que ya estaba luchando desde el movimiento comunista, la plataforma lucha obrera, únicamente, pero decidieron dar un impulso espectacular al barrio y crearon una asociación de vecinos que se llama La Raíces, que todavía funciona. El año que viene se celebra el 40 aniversario de la asociación de vecinos de La Raíces. Y en este libro contamos todas las luchas que ha habido en el barrio, con una particularidad. Como el prólogo del libro lo ha escrito Juan Guillisón, un hombre que no escribe el prólogo, porque está muy implicado en el barrio desde que escribió el año 60, que publicó el libro de La Chanca, 64 que fue, y volvió a Almería en el año 81, y inmediatamente volvió al barrio, a su segunda visita a Almería, bueno, fue al barrio directamente, inmediatamente tomó contacto con la Raíña y con todo el movimiento vecinal. Me decía Juan Guillisón hace poco que hablamos con él, él ha escrito el prólogo porque le gusta el barrio, le gusta la lucha y le gusta el libro. ¿Y por qué le gusta el libro a Juan? Él mismo lo decía en sus palabras, decía, este libro es el libro, habéis escrito un libro que habla del barrio desde dentro. O sea, no es un documento de alguien que viene, fotografía y cha 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 y hace una conferencia, no, no. Es un barrio escrito desde dentro, porque yo he sido el autor del libro, hemos estado 3 años trabajando en el libro, y cuando yo empecé a la primera idea de cómo voy a plantear este libro que vamos a escribir, lo primero que pensé fue hacer ese tipo de estudio antropológico. Bueno, me miro toda la bibliografía, me miro toda la documentación y yo ahí interpreto tal cual. Pero al mes, a los 2 meses, yo estaba diciendo, yo no estoy correcto. Este libro, este modelo de publicación para un barrio como este, como que no me está cuadrando. Hasta que digo la fórmula. Y la fórmula fue que yo como autor desapareciera y hablara de los vecinos y las vecinas. Que el libro es eso. El libro son los vecinos y las vecinas hablando. Claro, Juan inmediatamente él es un enamorado de la oralidad y ahí tenemos el lenguaje de las personas que cuentan su historia, pero además como ella habla en un almeriense, como él habla almeriense, pues así es. Así que llevamos